Doctor Rondinelli, tenga todos ustedes un muy buenos días. Agradecer de todo corazón la presencia de cada uno de ustedes. Quien les habla será el moderador, quien les acompañará en la presente ponencia, que lleva como título Enfermedades exantemáticas en pediatría. Quien será presentado por el maestro, el doctor Juan Rondinelli. El doctor Juan Rondinelli es un médico egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Federico Villarreal, médico especialista en pediatría por el Instituto Nacional de Salud de Niño. Es diplomado y egresado de maestría en medicina en la Escuela de Posgrado de la Universidad Federico Villarreal. Actualmente es jefe del servicio de pediatría del Hospital Regional de Ayacucho. Antes de escuchar sus magistrales presentaciones y exposiciones, recibo un cordial saludo de nombre de la organización, doctor, y bueno, sin más preámbulo, le cedemos el espacio, doctor, para poder escuchar su presente ponencia. Gracias, Laurito. Bueno, el tema que nos han invitado a exponerles es un tema en realidad que les hemos presentado hace poco en un curso que ustedes presentaron a través de la sociedad científica de su facultad y que a pedido de nuestros chicos, nuevamente vamos a con todo gusto repetirles este tema, que lleva por título Exantema febril de la infancia. Del exantema al diagnóstico, ¿cómo a partir de las manifestaciones en piel que tiene el paciente podemos nosotros plantear nuestras diferentes posibilidades diagnósticas desde el punto de vista nosológico? Voy a empezar presentándoles algunos casos clínicos para que después de la charla ustedes al final, con los elementos de juicio que les voy a brindar a través de esta presentación, puedan ustedes confirmar o en todo caso plantear los diferentes diagnósticos diferenciales. Primer caso. Escolar varón de 5 años de edad, hospitalizado por alza térmica no cuantificada, de 3 días de evolución acompañado de rinorrea, exantema vesicular con compromiso de cara, tórax y miembros. He enfatizado este exantema vesicular para que ustedes, en función a eso, porque es del exantema al diagnóstico, vayan planteando su posibilidad diagnóstica. Y desde un día antes de su ingreso, tumefacción de muslo izquierdo con signo de flogosis. Esas son las lesiones que presenta el paciente, en las lesiones de las manos. Caso número 2. Preescolar mujer de 2 años de edad, que acude a consultorio por alza térmica cuantificada en 39 a 39.5 grados centígrados, de 3 días de evolución, acompañado de dolor de garganta, que imposibilita la succión y deglución, más cialorrea. Al examen físico se encuentran lesiones vesiculares rodeadas de halo eritematoso en palma de manos y planta de pies, más úlceras orofaríngeas múltiples de más o menos 2 milímetros de diámetro con signo de flogosis. Acá tenemos las lesiones que hemos descrito, están las lesiones en la mano y las lesiones en la boca, en la cavidad oral. Las lesiones palmares con las características que le hemos señalado en la reacción. Y las lesiones de los pies. La boca. Muy bien, tercer caso. Escolar varón de 7 años de edad, que acude a consultorio por cuadro de una semana de evolución, caracterizado por alza térmica no cuantificada persistente, acompañado de eritema generalizado con sensación palpatoria en piel de lija, en fase de remisión, con reforzamiento eritematoso en pliegue anterior de codos y lengua rojo presa, foto adjunta. Como ustedes verán, los signos característicos de cada enfermedad los hemos resaltado en amarillo para que más o menos en función de eso, que son los datos más importantes, puedan plantear sus diagnósticos. Caso clínico número 4. Preescolar varón de 4 años, hospitalizado por cuadro de 4 días de evolución, caracterizada por alza térmica cuantificada en 39 grados centígrados, acompañado de linfoadenomegalia cervical izquierda, con diagnóstico de adenitis, ese es el diagnóstico de ingreso a nuestro piso. Adenitis cervical izquierda, que no mejora con tratamiento antibiótico. Un momentito, tenemos un pequeño problema. Ya. Al tercer día de su hospitalización, se agrega inyección conjuntival no exudativa, lengua rojo fresa o rojo frambuesa, que es lo mismo, labios eritematosos, congestivos y agrietados, y al quinto día, claudicación de la marcha por dolor y sensación de cuerpo extraño en planta de pies. Las fotos de ese paciente, miren ustedes las conjuntivas, no sé si nos puede ayudar Claudia con puntero. Muy bien. Acá tenemos una conjuntivitis
no exudativa, bastante llamativa, agrietamiento de los labios y la lengua rojo fresa o rojo frambuesa. ¿Ya? Acá es más notoria el agrietamiento de la mucosa labial. Muy bien. ¿Cómo nosotros abordamos a un paciente que viene con un cuadro que esté involucrado dentro de lo que se denominan los exantemas febriles de distancia? Para nosotros, digamos, plantear como un probable exantema febril, tenemos que buscar los dos criterios de entrada del grupo de estas enfermedades. ¿Cuáles son esos dos criterios de entrada? Primero, que tenga fiebre. Y lo segundo, su nombre lo señala, que tenga exantema, porque estamos hablando de los exantemas febriles de distancia. Entonces, si este paciente tiene fiebre y tiene exantema, calza en este grupo, y entonces tenemos que empezar a buscar los datos que nos van a conducir al diagnóstico. ¿Qué cosa es exantema? El exantema es una erupción cutánea de morfología, extensión y distribución variables que se presentan en contexto clínico de una enfermedad. De etiología muy diversa, y generalmente es la manifestación, el exantema, más importante desde el punto de vista de diagnóstico. Paciente que tiene fiebre y exantema, no me voy a echar a buscar por las características de la fiebre, sino tengo que buscar las características morfológicas del exantema para en función de eso plantear mi diagnóstico. La mayoría se manifiesta durante la edad pediátrica, por eso se llama exantema febril de la infancia. Generalmente tiene una etiología infecciosa viral, pero también pueden aparecer en el curso de otras infecciones no virales, de otras enfermedades sistémicas o como una reacción adversa a los medicamentos. ¿Cuáles son los mecanismos patogénicos implicados? Primero, diseminación hematógena y posterior siembra en la epidermis, dermis o endotelio del vaso sanguíneo de la piel, acción de toxinas y activación de mecanismos inmunológicos. Muy parecido a lo que hemos, en el tema que hemos tocado el día de ayer. Muy bien, el diagnóstico se realiza mediante un análisis ordenado de diferentes datos y nuestros hallazgos clínicos, donde las características del exantema son la pieza fundamental. Es en realidad lo que nos va a conducir al diagnóstico. Además, debemos considerar en la evaluación de esos exantemas los antecedentes epidemiológicos, las manifestaciones clínicas acompañantes, sobre todo hay enfermedades donde estos criterios son bastante significativos con el sarampión, como vamos a ver más adelante, los hallazgos exploratorios, y en la mayoría de casos no es necesario realizar exámenes o otro tipo de exploraciones complementarias. ¿Cuáles son esos exantemas febriles de la infancia? Los más conocidos, el primero, la escarlatina, también denominada primera enfermedad, luego viene el sarampión, también denominada segunda enfermedad, la rubiola, se conoce como tercera enfermedad, el exantema por toxina epidermolítica estafilocócica, que es la cuarta enfermedad, o síndrome de piel escaldada, también se recibe como otro nombre, eritema infeccioso, que es la quinta enfermedad, exantema súbito, la sexta enfermedad. Estas son las enfermedades que tradicionalmente conocíamos como exantema febril de la infancia. Sin embargo, hay otras enfermedades que también entran en este grupo, algunos muy recientes y otros de una historia de larga data. De larga data, por ejemplo, la varicela, el síndrome mano-pie-boca, y una enfermedad bastante reciente y ahora que está nuevamente tomando auge a raíz de la enfermedad del COVID-19, donde se ha expresado en los niños, en muchos casos, como la denominada enfermedad de Kawasaki. Y otros cuadros más. ¿Cómo hacemos nuestro abordaje diagnóstico? Para eso nos planteamos un plan de trabajo. Donde primero tenemos que verificar los criterios de entrada. ¿Cuáles eran los criterios de entrada? Fiebre y exantema. Luego hay que identificar el tipo exantema. Seguidamente, reconocer el patrón morfológico de ese exantema y buscar los signos característicos de cada enfermedad, propios de cada enfermedad. Finalmente, los antecedentes contributorios, porque casi siempre trae un contacto con el mismo cuadro. ¿Cuáles son los tipos de exantema? Tenemos 5 tipos de exantema. Y nosotros primero agrupamos por tipos, luego vemos las características morfológicas y finalmente los síntomas acompañantes. ¿Cuáles son las formas de exantema que se pueden expresar en sus diferentes tipos? Primero, exantema máculo-papular. Segundo, el exantema puede ser vesicular. No sé si me copian porque acá hay una
Dice, su conexión está inestable, cualquier cosa nos avisan, por favor. Luego viene exantema ampollar. También el exantema puede ser pustular o el exantema puede ser purpúrico. Entonces tenemos 5 tipos diferentes de exantema. ¿Cuál es su patrón morfológico? Estos exantemas se presentan de diferentes formas y pueden tener un patrón morfológico morbidiforme, pueden tener un patrón morfológico eritrodérmico o escarlatiniforme, reticular festoneado, puede ser abonoso, puede ser vesículo ampollar o purpúrico petequial. Hay los diferentes tipos y eso entra a través de los ojos. Por eso los dermatólogos casi nunca utilizan estetoscopio, porque todo entra a través de los ojos, en lesiones de piel. En este tema de sistemas febriles, también más importante que cualquier otro examen para nosotros es la visualización de las lesiones para observar el tipo y el patrón morfológico. Así tenemos, por ejemplo, los exantemas morbiliformes en la parte superior izquierda, ¿cierto? Exantema morbiliforme, el exantema eritrodérmico o escarlatiniforme. Después vamos a señalar qué caracteriza a este exantema escarlatiniforme, la sensación palpatoria de piel de lija. Puede ser reticular festoneado o puede ser abonoso. Ustedes ven que el abonoso se parece bastante al reticular festoneado, solamente que acá es diferente. Los mapas acá tienen un fondo rojizo y acá los mapas tienen un fondo blanquecino. Esa es la diferencia, para que puedan reconocerlo, ¿no? Otro tipo de exantema es el vesículo ampollar y finalmente el purpúrico petequial. Las fotos hablan por sí mismas. Características particulares de algunos exantemas febriles. Una vez que hemos identificado el tipo de exantema, hay, por ejemplo, exantemas escarlatiniformes, escarlatina o Kawasaki. Entonces, no sé si es escarlatina o Kawasaki, busco los otros signos. Hay exantema, por ejemplo, morbiliforme. Morbiliforme aquí es sarampión o rubiola. Se parecen bastante, por eso la rubiola se llama sarampión alemán. ¿Qué cosa hago? Busco los otros signos característicos de cada una de estas enfermedades y así llego al diagnóstico. Muy bien. ¿Cuáles son esas particularidades que tiene cada enfermedad? Primero, el pródromo. ¿De qué forma se presenta el pródromo? De dos formas. En unos casos, en algunas enfermedades, es un pródromo bastante subclínico e incluso a veces asintomático, mientras otras enfermedades tienen una fase prodrómica bastante florida, con signos incluso de toxicidad. ¿Cuáles son las enfermedades exantemáticas febriles de infancia que tienen un pródromo subclínico e incluso asintomático? Por ejemplo, la rubéola y el eritema infeccioso. Una de las primeras impresiones que tenemos frente a un paciente que tiene un exantema morbiliforme con sospecha de sarampión rubéola y no puede definir el diagnóstico, primero tengo que ver al paciente. Si ese paciente está tóxico, bastante caído, bastante comprometido de salud, primera posibilidad, sarampión. Pero si el paciente está con su exantema, está con fiebre y sigue correteando, primera posibilidad, rubéola. Se dan cuenta cómo entonces el periodo prodrómico más o menos nos empieza a orientar el diagnóstico de fondo. Entonces, ¿quiénes tienen una fase prodrómica bastante florida? Que caracteriza por fiebre, catarro, síntomas gripales e inclusive algunas veces consultas previas sin ninguna mejoría con tratamiento recibido en esas consultas previas. ¿Qué enfermedades están en este grupo? Está el sarampión, el exantema súbito y la hoy nuevamente famosa enfermedad de Kawasaki. En ellas es importante establecer algo importante, la relación temporal con la aparición del exantema. ¿Cuáles son las características particulares que tienen algunas enfermedades? Por ejemplo, la escarlatina. La escarlatina es una enfermedad que está producida por la toxina eritrogénica del estetococo beta hemolítico de grupo A. Su lesión es un exantema eritematoso, generalizado, de color rojo escarlata, de ahí el nombre de rojo, del nombre de escarlatina, que tiene una característica muy especial, y que es la sensación palpatoria de piel de lija. El mismo paciente dice, doctor, siento como mi piel como lija, o en todo caso el examinador pasa las manos por encima de la piel y siente que estuviera palpando una lija. Esa es la expresión clínica de esta enfermedad. Y el exantema también recibe ese nombre, exantema escarlatiniforme. La foto está a la izquierda, en la parte izquierda superior. Un eritema generalizado de color rojo escarlata con, decía, esa sensación palpatoria de piel de lija. ¿Qué características particulares tiene esta escarlatina y que nos conducen y nos facilitan el diagnóstico? El signo de Filatov. ¿Qué cosa es el signo de Filatov? El signo de Filatov
es una palidez perioral. Este paciente está rubicundo, está con ese patrón eritrodérmico rojo escarlata. Pero, curiosamente, hay un halo blanquecino, un halo pálido alrededor de la boca. O sea, no se compromete esa eritrodermia, no compromete el área peribucal. A esa palidez peribucal que acompaña a este exantema escarlatiniforme con sensación palpatoria de piel de lija y que preserva alrededor de una palidez alrededor de la boca, se denomina el signo de Filató. El signo de Filató es una característica especial de esta enfermedad conocida como escarlatina. ¿Qué más? La descamación palmoplantar, que hay en algunas otras enfermedades que vamos a señalar más adelante, y esto es en la fase descamativa, y un signo muy característico que es la lengua rojo fresa o rojo frambuesa. Todos nosotros nos hemos comido una fresita que tiene una estructura piramidal con la punta hacia arriba, y acá también la lengua representa eso, y hay unas impresiones digitiformes bastante, que son las papilas gustativas que están hipertrofiadas y que le dan esa sensación, primero el color sumamente rojo, esa sensación de lengua en rojo fresa o rojo frambuesa. La literatura en realidad siempre señala como rojo frambuesa, pero el término correcto sería rojo fresa porque se parece a la fresa. Y los últimos reportes sí están colocando como rojo fresa. Entonces, lengua rojo fresa o rojo frambuesa, ¿no es cierto? Y otra característica particular de esta enfermedad es la presencia del incremento de la coloración de las líneas que normalmente encontramos nosotros en el pliegue anterior del codo y, o en todo caso, en la parte posterior de la articulación de la rodilla. Eso se pone mucho más eritematoso y se conocen como el signo de las líneas de Pastia. Acá está. La línea de Pastia, que también son características muy, muy características de esta enfermedad denominada escarlatina. Entonces, yo creo que a partir de esta fecha no se nos va a pasar ningún paciente con escarlatina. Otra enfermedad que tiene, digamos, manifestaciones muy propias, muy características, es la rubiola. En este caso, el exantema, si ustedes ven, se parece bastante al sarampión. Es un exantema máculo-papular de carácter morbiliforme, un patrón distributivo de carácter morbiliforme. Pero ¿qué diferencia el sarampión? ¿Cuáles son las diferencias con el sarampión? Primero, el color. El color en el sarampión es un color rojo vinoso, mientras que ese exantema morbiliforme eritematoso, en el caso del paciente con rubiola, es medio tirando para rosado, es más claro. En cambio, en el sarampión es un rojo vinoso, ¿no? Rojo vinoso. ¿Y qué es lo que caracteriza? Primero, mucho el prodromos, es un prodromos fresh, del paciente la pasa piola, ¿no es cierto? Está con rubiola, está incluso con febrícula, pero está jugando, está haciendo, no se ha alterado su vida cotidiana. En cambio, el sarampión está, el paciente está en cama, luce tóxico, está en muy mal estado. ¿Qué más caracteriza la rubiola? Es algo muy particular, es la línea. Entonces, decía que, si yo sospecho, me queda la duda, si uno de los sarampión, creo que lo he escrito anteriormente, ya más o menos han conocido el diagnóstico. ¿Y cómo redondeo el diagnóstico? Agarro y palpo la zona posterior a la orejita y voy a tener una sensación palpatoria de cachitos. Si tiene esos cachitos, entonces este paciente tiene, no me cabe ninguna duda, tiene una rubiola. Entonces, ¿cuál es el signo característico de la rubiola? La linfoadenomegalia retroauricular. Muy bien, siguiente. Sarampión. El sarampión es una enfermedad bastante peligrosa, sumamente complicada, que gracias a Dios ya no hay en nuestro país hace muchísimos años. Había un pequeño rebrote hace unos 2 o 3 años atrás, con unos 3 o 4 casos reportados, pero ahí no ha vuelto más. Esta es una enfermedad que cobraba muchas vidas en décadas pasadas. ¿Por qué? Por una característica especial que tiene esta enfermedad, su carácter altamente energizante. ¿Qué cosa que sea energía? Anergia quiere decir que deprimía notoriamente todo su sistema inmunológico, poniendo expensas para las graves complicaciones bacterias, entre ellos la neumonía. Por eso es que muchos niños antes se morían con sarampión. En unos casos, por consecuencias directas relacionadas al virus o al agente causal del sarampión, pero no era tan frecuente. Y lo más frecuente, complicaciones bacterianas por neumococo, que desencadenaba una neumonía grave. Esta es una enfermedad con características muy especiales. Es una enfermedad en la que la fase prodrómica tiene espacios y tiempos bien definidos. Primero viene el tiempo de incubación. El tiempo de incubación es de 9 a 11 días, es lo que me enseñaron en la universidad.
pero ustedes cualquier libro que encuentren ahora dice 9 a 11 días, con rangos que vaya una semana para arriba, una semana para abajo, pero en promedio es 10 a 12 días o 9 a 11 días el tiempo de incubación, que es asintomático. Luego del tiempo de incubación ya viene la expresión clínica de la enfermedad, que se divide en 3 etapas, que están bien definidas. Se llama la enfermedad de los 3-4 también. ¿Por qué se llama la 3-4? Porque la enfermedad tiene un tiempo total de más o menos 12 días, divididos en 3 periodos de 4 días cada uno. El primer periodo se denomina fase prodrómica, o fase preexantemática, o periodo catarral, tiene varios nombres, que se caracteriza por un cuadro semejante, y ni más ni menos que un resfrío, o lo que es más que una gripe, yo diría más que una gripe. Ustedes saben que la gripe y el resfrío son bastante parecidos, pero que tiene agentes causales diferentes y expresión clínica diferente. La gripe tumba al paciente, mientras que el paciente con resfrío sigue haciendo sus actividades cotidianas. Entonces, la fase prodrómica de esta enfermedad, o la fase preeruptiva, ¿no es cierto?, o la fase catarral, o la fase gripal, se caracteriza por síntomas similares a una gripe, pero una gripe de categoría 100, ¿no?, donde característicamente el paciente, además de la fiebre alta que tiene, porque la fiebre redondea 38.5 o 40 grados, se acompaña de lo que se denomina la triple coriza, o sea, como una tremenda gripe. Hay una coriza óculo-nasofaríngea. ¿Qué significa eso? Que los ojos están sumamente rojos, eritematosos, con gran cantidad de secreción con exudado conjuntival, ¿no es cierto? Está bajo una conjuntivitis, por eso se llama coriza ocular. Luego hay una coriza nasal, donde la nariz parece un rocoto, está con la nariz roja, con abundante moco, una rinorrea abundante, y con mucho dolor de garganta. ¿Por qué? Porque también hay una coriza orofaringia, por eso se llama triple coriza, coriza óculo-naso-faringia. Hay un eritema faríngeo bastante importante, con signos inflamatorios muy significativos, acompañados de dolor, y todo esto acompañado de fiebre alta. Si uno ve a esos pacientes en esos días, puede tranquilamente equivocarse y hacer un primer diagnóstico, a veces erróneo, como que fuera una gripe, y recién nos damos cuenta cuando días después, luego de la fase exantemática, empieza la fase eruptiva y presenta las lesiones características de esta enfermedad, que es las lesiones eritematosas, de color rojo vinoso, de distribución, de carácter morbiliforme. ¿Ya? Entonces, insisto, la primera fase, la fase prodrómica, tiene 4 días de duración y se asemeja mucho a una gripe fuerte con la denominada triple coriza, óculo-naso-faríngea. Terminado ese cuarto día y al final de la fase prodrómica, entre el tercero y el cuarto día, sobre todo el cuarto día, y empezando el primer día de la fase prodrómica, aparece un signo muy característico de esta enfermedad. Se denomina el enantema de Koplik. Y acá tenemos, este paciente está con triple coriza en su fase prodrómica, en su fase preeruptiva o fase catarral, y al final del tercer o cuarto día, sobre todo en cuarto día, empieza a presentar la cara interna de la mejilla, el denominado enantema de Koplik, que antes se decía que era un signo patognomónico del sarampión. Acá está el enantema de Koplik. Esto, insisto, aparece al final de la fase preeruptiva o del periodo catarral, y se mantiene hasta el primer día de la fase eruptiva. Entonces, primera fase, periodo preexantemático, preeruptivo o periodo catarral o periodo gripal. Segunda fase, que es la fase eruptiva, que se caracteriza por un exantema máculopapular de carácter morbiliforme de distribución céfalo-caudal. Empieza detrás de las orejas, pasa hacia las mejillas, o sea, la parte superior de la cara, las mejillas, el mentón, luego sigue cuello, avanza al tórax, abdomen y finalmente termina los miembros. Esa es una característica de esta enfermedad. La rubéola, les había dicho que se parece mucho al sarampión, pero su aparición no tiene ese patrón de seguir esa dirección cefalocaudal, que es una característica muy especial del sarampión. Insisto nuevamente, es un exantema máculo-papular de carácter morbiliforme, de color rojo vinoso, a diferencia de la rubéola, que era medio rosado. Este paciente tiene bastante comprometida la cara, el cuello, el tórax, en la parte inferior del tórax y también los miembros, terminan los miembros. Entonces, ¿cuánto dura esta enfermedad? Dura también 3 a 4 días. Gente, 4 días, por eso se llama la 3-4. Viene el tercer periodo o el tercer cuarto,
que es la fase descamativa o fase de recuperación o fase de efervescencia, que también dura 4 días, que se caracteriza por una descamación, o sea, también fase descamativa, por una descamación purpurácea, ¿no? Purpurácea quiere decir que la piel empieza a descamarse como que fuera aserrín, dándole un aspecto de suciedad. Por eso le he puesto el nombre de la carca. Como somos guamanguinos, tenemos que hablar quechua, el signo de la carca. Parece un niño carca que no se hubiera bañado. Y, o que también representa a un niño que está saliendo una quemadura solar. Cuando alguna vez nos hemos ido a la costa, nos hemos ido a la playa, ¿no es cierto? Regresamos a casa y a los 3-4 días empieza la piel a descamarse, dando un aspecto de suciedad, de una piel cochina. No es que esté cochina, sino que tiene esta expresión clínica. Entonces, eso se denomina el periodo descamativo. ¿Ya? Esas son las características de esta enfermedad conocida como sarampión. Luego viene el exantema por toxina epidermolítica estafilocócica, donde la agente causal es una toxina del estafilococo. La característica es los signos de toxicidad que presenta el paciente y el esfacelamiento de la piel. Y hay una descamación en dedo de guante, se llama, como que le estuvieran sacando un guante. Miren cómo se descama la piel, ¿no? Una descamación también a nivel de los pies, puede ser una descamación palmo plantar. Luego, el eritema infeccioso o quinta enfermedad. ¿Por qué se caracteriza este eritema infeccioso? Como todos los exantemas febriles, porque tiene fiebre, pero porque tiene, y también tiene exantema. ¿Y cuál es el exantema característico? Es un exantema festoneado. La quinta enfermedad, que es el eritema infeccioso, y la sexta enfermedad, que es el exantema súbito, ambos tienen exantema festoneado. ¿Y en qué se diferencian? Primero en la fase prodrómica, que son diferentes, ya lo hemos señalado. Y lo otro es en la presencia de esto, en el signo de la cachetada, ¿no? El signo de la bofetada. ¿Y qué cosa es el signo de la bofetada? Viene a ser un incremento notorio a nivel de las mejillas de ese rash eritematoso que tiene este paciente. Tiene las caras, ¿no? La región de los pómulos, la región malar, como que al niño le hubieran metido una cachetada y le han dejado una marca, una cachetada. Por eso se llama el signo de la bofetada o el signo de la cachetada. Acá está un dibujo y acá está expresado clínicamente una fotografía de un paciente portador de esta enfermedad. Luego, la sexta enfermedad, el exantema súbito, cuyos agentes viral, cuyos agentes son el herpes virus tipo 6 y virus tipo 7, donde también el exantema tiene un carácter de festoneado, que se diferencia del caso anterior del tema infeccioso porque este es carente de ese denominado el signo de la bofetada o el signo de la cachetada. Varicela, queda fuera de esas 6 enfermedades típicas. La varicela se caracteriza por tener una fase prodrómica un poco irregular, no tiene las características de sarampión donde están bien definidos los periodos de la fase prodrómica. Acá en cambio el prodromo con el periodo exantemático están confundidos entre sí, donde el paciente tiene una fiebre de leve a moderado, ¿no? Signos también gripales, mocos, tos, estornudo, que no puede ser confundido también con un resfrío, y que de pronto empiezan a presentar unas lesiones vesiculares. Acá, ¿cuál es la característica diagnóstica? El tipo exantema. Casi todas las enfermedades exantemáticas que hemos revisado hasta este momento son exantemas maculopapulares. En cambio, acá el exantema es vesicular. Vesicular quiere decir que tiene un contenido de agua. Una ampolla, una pequeña ampolla, porque la ampolla es más grande, una ampolla pequeñita con contenido líquido, de aspecto límpido, transparente y sumamente pruriginoso, rodeado de un halo eritematoso, pues se llama el signo de la gota de rocío. ¿Qué caracteriza a la varicela? Porque hay varias enfermedades que cursan con lesiones vesiculares. Es su polimorfismo regional. ¿Qué cosa es polimorfismo o pleomorfismo regional? ¿Qué cosa es polimorfismo regional? Que tiene varios estadios de la enfermedad en un solo área topográfica. Eso está expresado en esta fotografía. Hemos tomado la región topográfica del brazo y en un solo área topográfica tiene 3 estadios diferentes. Lesiones papulares rojas, lesiones vesiculares y lesiones costrosas. O sea, diferentes estadios de la enfermedad en un solo área geográfica. Eso se llama polimorfismo regional o pleomorfismo regional. ¿Característico de qué enfermedad? De la varicela. En sarampión no vamos a encontrar esto, porque sarampión también define los periodos. Y dicho sea de paso, no es una lesión vesicular. Luego, la enfermedad Kawasaki. Esta es una enfermedad producida por un desorden inmunológico que se caracteriza por signos de toxicidad. El paciente empieza con un cuadro febril y luego empieza a presentar algunos signos característicos de la enfermedad. ¿Cuál es esa? Esa conjuntivitis no exudativa, muy característica.
Rojo, el caso que les hemos presentado es un paciente que ingresó a nuestro servicio hace un año, 2 años atrás, con otro diagnóstico. Ustedes han visto que estaba siendo manejado como una adenitis cervical. Y la doctora María nos invitó para dar nuestro primer paciente, pero para nuestra suerte, en ese momento ya el paciente tenía otras características. Nos llamó la atención el eritema, perdón, conjuntival que tenía el paciente, el agrietamiento labial, y luego esa sensación de que no podía caminar porque sentía una sensación de bulto en la planta de los pies, signos muy característicos de esta enfermedad conocida como enfermedad Kawasaki. Además, por supuesto, del exantema escarlatiniforme. ¿Ya? ¿Qué diferencia de la escarlatina? Que en la escarlatina no hay esta conjuntivitis no exudativa. Esto podía confundirse con el signo de Filatov. Recuerden, el signo de Filatov es una palidez perioral que tiene la escarlatina, pero que es un poco diferente a lo que se presenta en esa enfermedad. ¿Qué caracteriza a esa enfermedad Kawasaki? La morfología labial es sumamente rubicunda y acompañado de agrietamiento de la mucosa labial. ¿Qué más? Lengua roja fresa, que se parece a la escarlatina, y ese eritema en la planta de los pies con sensación palpatoria de cuerpo extraño. El paciente no puede caminar. Cuando camina, dice, siento una cosa como que estuviera pisando una alberja, ¿no? Y por eso no puede caminar, empieza a dar saltitos. Este es el segundo caso que tuve en Ayacucho. En Ayacucho hemos tenido 2 casos de Kawasaki. El primer caso que lo vi en consulta privada, no recuerdo si fue un niño o una niña, y que tenía toda la característica de un Kawasaki. Le mandamos a Lima con ese diagnóstico a una clínica grande y ahí dijeron que no era Kawasaki. El niño regresó y me dijo, doctor, dice que no es Kawasaki. Pero a los días empieza a presentar signos de compensación. Le sacamos una ecografía y encontramos una complicación frecuente en estas enfermedades, que es el aneurisma de la arteria coronaria. Nuevamente lo mandamos a Lima y confirmaron que era un Kawasaki. Ese fue el primer caso y el segundo que les hemos presentado hace un momento. ¿Qué otra característica tiene la descamación palmo-plantar en signo de guante? Es otra característica de esta enfermedad denominada enfermedad de Kawasaki. Y el exantema, que se parece mucho a la escarlatina, por eso se denomina exantema escarlatiniforme. ¿Ya? Y su origen, en un caso estaba producido por la toxina eritrogénica del estreptococo beta aureolítico grupo A, mientras este tiene un carácter inmunológico. Acá les he construido un algoritmo diagnóstico que nos permita más rápidamente plantea un diagnóstico frente a un paciente que tiene los 2 criterios de entrada. ¿Cuáles son esos 2 criterios de entrada? Fiebre más exantema. Si este paciente tiene fiebre más exantema, tengo que ver primero el tipo de exantema. Si es maculopapular, si es vesículo ampollar o si es purpúrico petequial. Si es maculopapular, busco lo siguiente, ¿qué cosa? Las características morfológicas, el patrón morfológico. Si es morbiliforme, o sea, tiene paciente fiebre más exantema, tiene exantema máculo-papular de carácter morbiliforme, 2 posibilidades, sarampión o rubiola. Ya les hemos enseñado a ustedes cómo diferenciamos un sarampión de una rubiola. Fiebre más exantema, exantema máculo-papular en el tipo, distribución o comportamiento eritrodérmico, 2 posibilidades. O escarlatina o enfermedad de Kawasaki. Fiebre más exantema, tipo máculo papular y de carácter festoneado, 2 posibilidades. Quinta enfermedad o eritema infeccioso o sexta enfermedad o exantema súbito. Muy bien. Si tenemos una lesión vesícula ampollar precedida por fiebre exantema, tengo que ver el tipo, si es vesicular o ampollar. ¿En qué se diferencia en el tamaño? Vesículas son menos de 2 milímetros pequeñitos y ampollas más grandes. Si es vesicular, 2 posibilidades. O es una varicela o es sin síndrome mano-pie-boca. Me había olvidado hablar del síndrome mano-pie-boca. El síndrome mano-pie-boca es una enfermedad producida por unos virus relacionados a una enfermedad que se denomina herpangina. La herpangina es una enfermedad que tiene 3 agentes causales. El virus Coxsackie A, el virus Coxsackie B y el ecovirus, ¿no? Que se caracteriza por presencia de fiebre alta y eritema o otros signos inflamatorios a nivel de la orofaringe con gran dolor de la mucosa oral, pero sobre todo en la región faríngea. A ese eritema posteriormente se acompaña la presencia de unas pequeñas vesículas sumamente dolorosas que impide incluso pasar los alimentos y, le decía, incluso les impide pasar la salida. Por eso el paciente viene con cialorrea abundante, no puede pasar la salida por el dolor que expresa esas vesículas. Si solo tiene compromiso orofaríngeo, esa enfermedad se denomina herpangina y
tiene cualquiera de estas dos posibilidades diagnósticas desde el punto de vista etiológico. O el virus Coxsackie A, que es el largamente el más frecuente, virus Coxsackie B o ecovirus. Pero si esta herpangina se acompaña de lesiones vesiculares en palma de mano, en planta de pies, que recibe el nombre de síndrome mano-pie-boca. El agente causal involucrado es el Coxsackie virus tipo A, ¿no? Muy bien. Si el exantema, si este paciente tiene fiebre y exantema, tiene exantema de tipo vesícula ampollar y las lesiones son ampollares, primera posibilidad, síndrome de piel escaldada. Si el exantema es purpúrico petequial, dos posibilidades. O es una meningococemia o es un paciente portador de shock séptico. Muy bien, espero que esta pequeña exposición y este algoritmo que les hemos construido con todo cariño les permita a ustedes llegar rápidamente a un diagnóstico cuando tenga este paciente estos dos criterios de entrada, fiebre más exantema. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Rodinelli, por su brillante exposición. Ya, de parte de Cheryl Zulk. Doctor, buenos días. Gracias por la ponencia. Respecto a la varicela, ¿qué periodo se es considerado contagioso? Todo el tiempo. A ver, la varicela se contagia de dos formas. A través de la gotita fluyen, es decir, si tú estornudas, estando con esta enfermedad, estornudas, o hablas, entonces, de esa manera, ¿qué pasó? A ver, parece que... Muy bien. ¿Cuál se contagia la varicela? A través de gotita fluyen, que es cuando tú botas esas gotitas microscópicas o estornudas, y de esa manera contagia la enfermedad. Y otro es a través del contenido de las vesículas. En esas vesículas tienen una alta carga viral. ¿Cuándo se transmite? Durante casi todo el periodo de la enfermedad. A diferencia del sarampión, que se transmite en la fase prodrómica y en la fase exantemática. La fase escamativa no transmite la enfermedad. En este caso sí, en la varicela sí. Sobre todo en esta fase donde el paciente está febril y está la aparición temprana de estos signos de la piel, ¿no? Pero en realidad toda la enfermedad, durante todo el periodo que está expresada la enfermedad, hay capacidad de transmisión. Y es altamente contagioso. Por eso es que cuando llega un paciente recuerda que el grupo más afectado son los grupos de los preescolares. Cuando vienen de un jardín, de un nido, viene un niño, a los 14, 15 días, porque el tiempo de incubación es 14, 16 días, viene la otra parte de la promoción, ¿no? Ok, doctor. No, sí, le escuchamos, doctor. Tengo una pregunta de parte mía, doctor. Doctor, ¿cuáles son las medidas iniciales para paliar la fiebre en pacientes con exantema? ¿Solo podemos usar paracetamol? La nueva elección siempre es el paracetamol. Sí. Sobre todo, doctor, en el caso de la varicela. En la varicela hay un riesgo de utilizar otro tipo de analgésicos, sino antiinflamatorios. Los antiinflamatorios no esteroideos, sobre todo los COX-DOX, siempre hay que utilizar con precaución en el paciente portador de varicela. Y sobre todo el ácido acetilsalicílico, porque pueden producir síndrome RIE, ¿no? Por eso es que se propone solo el uso de paracetamol. Además de que está asociado el uso del ibuprofeno, por ejemplo, a limitar parcialmente las funciones inmunológicas de nuestro ejército biológico y que predisponen a una complicación. Entonces, en general, en los exantemas virales, siempre debe utilizarse como primera elección paracetamol. Ya, doctor, muchas gracias. Aquí hay otra pregunta de parte de John Quintana. Doctor, buenos días. Buena ponencia. Una consulta. ¿Cuáles eran las complicaciones que tienen los pacientes mayores que desarrollan la enfermedad por sarampión? Por lo cual, en una época anterior a la vacuna, se prefería que pasen la infección de niños. Sarampión no creo, debe ser varicela de repente. Sarampión puede agarrar a cualquier persona, pero básicamente en el paciente preescolar, escolar y en lactante. La diferencia que existe es en la varicela. El niño pequeño desarrolla las formas leves de la enfermedad. En cambio, el adulto y el paciente adolescente desarrollan la forma severa de la enfermedad. Eso es en la varicela. Por eso es que preferimos siempre, por eso es una de las causas por las cuales no hay un uso extendido de la vacuna para la varicela. ¿Qué enfermedades se previene con las vacunas? Sarampión, rubiola, neumonía, etcétera, ¿no? Polio, poliovirus, etcétera. Y no se utiliza casi en ningún esquema universal la vacuna contra la varicela. ¿Por qué? Esa es la explicación, porque se prefiere que haga la inmunidad activa, ¿no? Desarrollando la enfermedad. Como es una enfermedad bastante benigna, sus complicaciones son bastante raras y la complicación, dicho sea paso,
son más importante y más característica de la cerebelitis, que se manifiesta por ataxia cerebelosa, el paciente camina como borrachito, y el otro son las lesiones secundarias de piel, o sea, el absceso, la celulitis, el limpético, etc. Como es una enfermedad bastante benigna, preferimos que haga la enfermedad. ¿Y por qué? Porque se expresa de una forma bastante superficial en los niños menores. En cambio, no sucede eso con el paciente adolescente. El paciente adolescente, el paciente adulto, desarrolla la forma grave de la enfermedad y con sus complicaciones. ¿No? Por eso, en la varicela, cuando tengan un niño con varicela, pierdan cuidado, mándenlo que se contagie con otro niño por toda varicela, porque es la forma más segura de inmunizarse y da inmunidad por vida. ¿No? El paciente que hace varicela nunca más vuelve a hacer varicela, igual que sarampión. Ya, doctor, muchas gracias. Acá hay otra pregunta de parte de Avi Molina. Doctor, buenos días. Doctor Rondinelli, ¿se ha visto de las costras de la varicela puede infectar a otra persona? ¿Y si los grupos de los herpes puedan causar varicela? No, solamente es el herpes virus, varicela zóster, ¿ya? De las costras, no propiamente de las costras, el virus está presente en el líquido, o sea, en el líquido de la vesícula, o en todo caso en la saliva, en la gotita fluje. Las costras no. Bueno, poco probable, ¿no? No es posible. Ya, doctor, muchas gracias. Ahora, la siguiente pregunta es por parte de Stephanie Flores Anaya. Doctor, gracias por su ponencia. En el caso de la varicela, ¿qué medidas debemos tomar para evitar las infecciones dérmicas? Solamente agua y jabón. Lavado frecuente con agua y jabón, darle una solución de calamina para evitar un poquito de prurito, en todo caso clofenamina, si fuera necesario. Y nada más, y cortarle las uñas, porque como son lesiones sumamente pruriginosas, el niño tiende a producir rascado y ese rascado va a generar las complicaciones secundarias, o sea, celulitis, absceso limpético, piodermitis, etc. Cortarle las uñas, ¿no? Cortarle las uñas a ese pacientito para que no se esté rascando. Y en algunos casos en que el niño tenga un carácter un poquito rebelde, el uso de mitones, ¿no? Aunque últimamente ya no está aconsejado, pero la medida sería el uso de mitones. Es básicamente agua y jabón. Ya, doctor. Acá hay otra pregunta. ¿Me escucha, doctor? Sí, te escucho. Por parte de Gisela Infante Leiva. Doctor, buenos días. Excelente ponencia. ¿Qué es el síndrome de rubéola congénita? ¿A quién no se le van a vacunar? Ya, la rubéola congénita es cuando la mamá, la gestante embarazada, hace rubéola. Y como esta está en el grupo TORCH, atraviesa la barrera placentaria y por lo tanto puede generar en el niño las graves complicaciones asociadas a esta enfermedad en el feto. Esta es una enfermedad sumamente benigna. El paciente con rubéola la pasa recontra fresh, o sea, ni guarda cama, a veces ni se entera que está enfermo. Pero es en el paciente, en el lactante, preescolar, escolar o en el paciente adulto. Las complicaciones de la rubéola están asociadas a las malformaciones que se adquieren en el momento de la concepción, en el momento en que la mujer está llevando un producto en su vientre. ¿Por qué? Porque atraviesa la barrera placentaria. Estas sí se asocian a graves malformaciones, malformaciones del sistema nervioso central, malformaciones a nivel de los ojos, catarata congénita, corioretinitis, etc. Entonces, ahí sí, hay que tener mucho cuidado. Por eso, madre con rubéola tiene que ser tratada de una manera especial para descartar la posibilidad de que se haya generado las graves complicaciones de las malformaciones congénitas, ¿no? Esa es la rubéola congénita. Cuando este niño ha adquirido la enfermedad dentro del útero materno por un pase a través de la placenta. Ya, doctor, muchas gracias. Acá también hay otra pregunta por parte de Jennifer Zulca. Gracias, doctor, por la ponencia. Mi consulta es, ¿qué criterios debo tener para pensar en referir a un paciente con eritema infeccioso cuando me encuentro en primer nivel de atención? El eritema infeccioso es una enfermedad bastante benigna. Primero, tienes que ver si tienes exantema festoneado. Si luce tóxico, no te queda muy claro el diagnóstico, bueno, puedes referir, pero solamente tratamiento de carácter sintomático. En realidad, no creo que haya mayores problemas con este caso concreto del eritema infeccioso. Tratar de mantenerlo en casa. En todo caso, si la fiebre es muy continua, dale su paracetamol. Y de ser necesario, clofenamina para manejar un poquito el prurito. Pero son enfermedades bastante benignas, que generalmente no requieren una referencia, ¿no? A diferencia de enfermedades más serias como la escarlatina, como el Kawasaki, por supuesto, y como el sarampión, ¿no? En esos casos, sí. Ya, doctor, muchas gracias. Y una última pregunta de parte mía, doctor. En la complicación de cerebelitis por varicela, ¿cuál es el manejo que debemos tener en cuenta?
Nada, solamente esperar que pase la enfermedad o en muchos casos, en algunos casos se escribe el uso de corticoides, pero también no está tan recomendado, siempre resulta controversial. Es pasar que pase los fenómenos inflamatorios sobre el tejido cerebeloso y en general tiene buen pronóstico. Pero a veces es un poquito complicado manejar la angustia de los papás, porque la ataxia que presenta el paciente es bastante, digamos, llamativa. El paciente no puede mantenerse en pie y camina como un borrachito. Pero en general tiene buen pronóstico. Solamente es cuestión de tiempo y esperar. Ya, doctor, muchísimas gracias, doctor. Hasta aquí. A ustedes, mis queridos chicos. Ha sido un placer. ¿Ya? Una vez más reiterar nuestra estima a su persona, doctor. Muchísimas gracias. A ustedes. Gracias.